Santo Evangelio, viernes 4 de septiembre de 2015. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. San Lucas, capítulo 5, versículos del 33 al 39. Ellos le dijeron: Los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan con frecuencia y hacen oraciones, pero tus discípulos comen y beben. Jesús les contestó: ¿Es que pueden ayunar los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días en que les quiten al esposo, entonces ayunarán. Les dijo además una parábola: Nadie corta una pieza de un traje nuevo para remendar un vestido viejo, pues estropearía el nuevo y la pieza nueva no caería bien en el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo reventaría los odres, el vino se derramaría y los odres se perderían, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos. Y nadie, después de haber bebido vino añejo, quiere luego el nuevo, pues dice, el vino añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerda, Jesús es el buen pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma. Salmo 23.